Send your spirit, God, to open our hearts and our minds to your word and strengthen us to live according to your will. In Jesus' name, amen. Today is both Sunday and Independence Day, a double holiday for American Christians. Hoy es domingo y día de la independencia, un día de fiesta doble para los cristianos que viven en Estados Unidos. It is important for those of us who try both to follow Jesus and to love our country to articulate how we might do these two things at the same time without confusing the two. Es importante para aquellos de nosotros que tratamos de seguir a Jesús y amar a nuestro país para articular cómo podríamos hacer estas dos cosas al mismo tiempo sin confundir las dos. There are many ways to describe America, but I have always thought of it as more of an idea than as a place or a particular group of people. Hay muchas maneras de describir Estados Unidos, pero siempre he pensado en ello más como una idea que como un lugar o un grupo particular de personas. This American idea is not a particularly religious idea. It is a humanistic vision of the balance of individual liberties and the common good. Esta idea estadounidense no es una idea particularmente religiosa. Es una visión humanista del equilibrio entre las libertades individuales y el bien común. In the words of Walt Whitman, "For I say the true nationality of the states, the genuine union, when we come to a mortal crisis, is and is to be, after all, neither the written law nor, as is generally supposed, either self-interest or common pecuniary or material objects, but the fervid and tremendous idea, melting everything else with resistless heat and solving all lesser and definite distinctions in vast, indefinite spiritual, emotional power." En las palabras de Walt Whitman, es lo que él dijo, voy a hacer una quote, él dijo, "Porque digo, la verdadera nacionalidad de los estados, la unión genuina, cuando llegamos a una crisis mortal, es y debe ser después de todo, ni una ley escrita, como generalmente se supone, ni el interés propio, ni los objetos pecuniarios o materiales, sino la idea ferviente y tremenda, derritiendo todo lo demás con calor sin resistencia y resolviendo todas las distinciones menores y definidas en un vasto, indefinido, espiritual poder emocional." America, says Whitman, is a fervid and tremendous idea. Estados Unidos, dice Whitman, es una idea ferviente y tremenda. We are a community of human beings with competing interests who came together and pledged our lives, our fortunes, and our sacred honor to the idea that a society could foster both individual liberty and the general welfare. Somos una comunidad de seres humanos con intereses contrapuestos que se unieron y comprometieron sus vidas, nuestras fortunas y nuestro honor sagrado a la idea de que una sociedad podría fomentar tanto la libertad individual como el bienestar general. There has always been this tension in American life between those who think it is all about personal freedom and those who emphasize the common good. Siempre ha habido esta tensión en la vida estadounidense entre aquellos que piensan que todo se trata de libertad personal y aquellos que enfatizan el bien común. But the genius of America, the fervid and tremendous idea in Whitman's words, is that we have over time managed to hold these competing values in balance. Pero el genio de Estados Unidos, la idea ferviente y tremenda, en palabras de Whitman, es que con el tiempo hemos logrado mantener estos valores en equilibrio. In the gospel for today, Jesus says to his companions, "No person can serve two masters, for they will either hate the one and love the other, or be devoted to the one and despise the other." En el Evangelio de hoy, Jesús dice a sus compañeros,
Ninguna persona puede servir a dos amos, porque odiarán a uno y amarán al otro, o bien se dedicarán al uno y despreciarán al otro. In Luke's context, Jesus is talking about God and wealth. But we could well apply the idea of divided loyalties to the question of religion and patriotism. En el contexto de Lucas, Jesús está hablando de Dios y de la riqueza. Pero podríamos aplicar la idea de lealtades divididas a la cuestión de la religión y el patriotismo. The tendency to deify the nation can be almost irresistible. Loving God and loving your country are powerful drives, and we want to surrender to both by mixing them up together into one great thing. La tendencia a deificar la nación puede ser casi irresistible. Amar a Dios y amar a tu país son impulsos muy poderosos y queremos rendirnos a ambos, mezclándolos en una gran cosa. But love each as we do, we cannot ever conflate them. Pero amamos a cada uno como lo hacemos y nunca podremos combinarlos. America is a wonderful, liberating idea, but it is not God. And we shouldn't pretend to find evidence for its exceptionalism in our Bibles. Estados Unidos es una idea maravillosa y liberadora, pero no es Dios. Y no debemos pretender encontrar evidencia de su excepcionalismo en nuestras Biblias. What we do find in our Bibles, of course, is all kinds of guidance about the kind of society we can and should be building together. Lo que sí encontramos en nuestras Biblias, por supuesto, es todo tipo de orientación sobre el tipo de sociedad que podemos y debemos construir juntos. The Hebrew prophets hold Israel to account for the ways in which it has forsaken economic and social justice. Los profetas hebreos responsabilizaron a Israel por las formas en que había abandonado la justicia económica y social. Jesus responds to Roman imperialism with a vision of abundant life lived in community and solidarity with others. Jesús responde al imperialismo romano con una visión de vida abundantemente vivida en comunidad y en solidaridad con los demás. The Bible is full of incisive commentary on national and political life, but it tends to be more critical than most would like. La Biblia está llena de comentarios incisivos sobre la vida política nacional, pero tiende a ser más crítica de lo que a la mayoría le gustaría. The Bible actually points us towards a more visionary, diverse, compassionate, and inclusive vision for our country than Christian nationalists would like. La Biblia en realidad nos apunta hacia una visión más visionaria, diversa, compasiva e inclusiva para nuestro país de lo que los nacionalistas cristianos quisieran. But it also reminds us, sometimes painfully, of how often we have resisted that vision over the course of our history. Pero también nos recuerda a veces dolorosamente la frecuencia con que nos hemos resistido a esa visión a lo largo de nuestra historia. A nation that read its Bibles carefully could never have countenanced slavery, Indian genocide, and the oppression of women, people of color, and LGBTQ Americans. Una nación que leyó sus Biblias cuidadosamente nunca podría haber tolerado la esclavitud, el genocidio de los nativos en este país y la opresión de las mujeres, las personas de color y los estadounidenses que son de la comunidad LGBT. We have engaged the Bible not to be challenged by it, but only to affirm our prejudices, and that is not reading the Bible at all. Hemos comprometido la Biblia a no ser desafiados por ella, sino solo afirmar nuestros prejuicios, y eso no es leer la Biblia en absoluto. There are many reasons for all of us to love both God and country, but very few reasons to confuse the two. As Jesus says, no person can serve two masters, for they will either hate the one and love the other, or be devoted to the one and despise the other. Hay muchas razones para que todos nosotros amemos tanto a Dios como el país, pero muy pocas razones para confundir a los dos.
Como dice Jesús, ninguna persona puede servir a dos amos, porque odiarán al uno y amarán al otro, o bien se dedicarán al uno y despreciarán al otro. So, let's continue to read our Bibles, and let's continue to study the Constitution and the Declaration of Independence. Así que sigamos leyendo nuestras Biblias y sigamos estudiando la Constitución y la Declaración de la Independencia. The more we do so critically, the more we will see the prophetic tension in which our faith and our nation stand. Cuanto más lo hagamos críticamente, más veremos la tensión profética en la que se encuentran nuestra fe y nuestra nación. On this Independence Day, let us give thanks for what Whitman called the fervent and tremendous idea of America, of a place that can respect both individual people and the larger community. En este día de la independencia, demos gracias por lo que Whitman llamó la idea ferviente y tremenda de Estados Unidos, de un lugar que puede respetar tanto a las personas individuales como a la comunidad en general. And let's give thanks for a biblical faith that always calls us to hold that idea and our performance of it to account. Y demos gracias por la fe bíblica que nos llama siempre a responsabilizar esa idea y nuestra actuación en ella. We will always stand in this creative tension. Siempre estaremos en esta tensión creativa. But as Jesus and the lives of Bible-reading Americans like Martin Luther King Jr., Cesar Chavez, Dorothy Day, and others have shown us, that's a creative and vibrant place to be. Pero como Jesús y las vidas de los estadounidenses que leen la Biblia, que han leído la Biblia como Martin Luther King, Cesar Chavez, Dorothy Day, y otros nos han demostrado, este es un lugar creativo y vibrante para estar y residir. Amén. Amén.